Y bueno, pues esta noche nos encontramos una vez más en un lugar místico, en un lugar lleno de misterio. Esto es dedicado al segmento del fenómeno paranormal, el equipo del GRIP, en el Teatro Echeverría, una vez más para llevarles un recorrido, buscar lo que se cuenta, esos relatos, esas sombras que nos cuentan, se ven, esas voces que se escuchan. Estamos aquí, quédense con nosotros, acompáñenos en este recorrido. Ok, bueno, pues aquí precisamente tenemos a nuestro lado a Pedro el Malo. Sí, más que nada invitar a la gente, que venga y pueda percibir, no más que nada, como uno que se dedica a esto, que existe, o sea, es cierto, no estamos engañando a nadie, esto es cierto. No es fácil, a veces hay unas experiencias muy fuertes, a mí ya me pasó, pero vengan y conozcan para que no les cuenten y pues tengan la experiencia como aquí en este teatro. Hay partes más perceptibles para esto. Los invitamos para que vengan. Y bueno, pues este es el pequeño ritual que nosotros llevamos a cabo antes de iniciar cada investigación. Hoy lo van a conocer ustedes. Y esto es más que otra cosa para que nadie se pueda llevar alguna energía y que después pues no pueda o dormir o algo así. Y que bueno, la frase que nosotros siempre decimos es que limpios, limpios, limpios llegamos siempre a los lugares, y así como llegamos limpios, así nos vamos. Limpios llegamos y limpios nos vamos. Con esto iniciamos nuestra investigación para que nadie sea perturbado en su sueño. Muchas gracias. Y te digo que dicen que el chavito que aquí robó se cayó de cayó de allá. ¿Y a usted le ha tocado ver algo de eso? ¿Alguna una sombra ahí en el camerino sobre por el vidrio? Sí. Pero pasa. Yo digo que por aquí recorto esto, porque lo han visto muchas veces. ¿Este pasillo en particular? Recorto esto. Y va a salir acá a los camerinos. Sale todo esto así el pasillo. Sí, pero no sé por qué me... A ver. Venga, pasa. Abran un campito. Sale, así. Así, véngase, avance. No se me quede, ¿eh? Tranquila. ¿Perdón? Sí. No se me quede. Búsquenle un asientito, mano. Aquí tranquila, ¿eh? Pues sí. Cuando sucede esto rápido hay que extraer a la persona. Agárrame, ¿qué pasó? Estábamos en una zona por ahí, y bueno, pues empezó a sentir mal. Vemos que no tiene dificultad para respirar. Tenemos que salir en esos casos rápido, hay que salir del lugar. Estamos esperando atención médica para que nos vean, que nos chequen. Ahora sí que la parte científica de esto. Esto es lo que sucede, a esto estamos expuestos. ¿En cuanto entramos a ese? En cuanto entraron. Estábamos subiendo los escalones, pero en cuanto entramos a ese espacio. ¿Sintió como una humedad? Sí, como mucha humedad y mucho polvo. Polvo.
Sí, en mi garganta, sin razón alguna. ¿Otro sentimiento? ¿Desesperación? No, como muy pesado aquí así. Muy pesado el cerebro. Okay. Incluso hágale cuenta que te cargué algo fuerte. Sí, muy bien. Yo respiré un poco, ¿no? Ya no. Vamos a preguntarle aquí a un elemento del cuerpo de bomberos. ¿Qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que encuentras, paramédico? Cuéntanos. Mira, estamos checando en este momento a la señora. Ella nos refiere que es diabética. Estamos checando su azúcar porque probablemente tuvo una pequeña descompensación. Estamos con Alex, que bueno, es monitor del GRIM, precisamente. Alex, cuéntanos. No, pues precisamente aquí en este lugar, yo venía grabando de aquel lado y se escuchó una voz y mi compañero dice que vio a alguien agachado como hincado así. Y la verdad, sabe, yo me salí y porque sentí la energía y salí rápidamente y le enseñé el video que grabé al cheque. Ok, estamos iniciando esto, apenas inicia. Quédense con nosotros, vamos a integrar el GRIP para empezar a poner los sensores humanos. Ellos solos van a estar en cada uno de este rincón, solos. No se va, no ha ido, no le asusta la luz, no le vale madre. Se siente aquí, atrás, no era ahí. Se siente atrás de mí todavía. Siento como... Tengo algo de temor porque no me lo quiero llevar a la casa. No sé, algo extraño, nunca lo he sentido. Siento mucha pesadez ahorita, en este momento siento que está atrás de mí, que no me va a dejar ir. Que no me va a soltar, es todo. Eso siento. ¿Quieres que te llevemos arriba? No. Vamos a hacer esto. Apaga la luz otra vez. No quiero que se vaya conmigo, yo siento que si me voy para arriba, me lo voy a llevar. Quiero quitármelo, decirle que lo siento, si lo estoy enfadando. Y tranquilizarme. ¿Simón? Ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Okay. Si sienten algo igual, pues pidan a que se vaya, güey. Algo sí, no sé, recen. Algo. Luces fuera. ¿Viste? Parte, güey, como que alguien se asomó, güey, y se hizo esto como si fuera la sombra, güey. Ok, vamos a ver. ¿Hacia dónde dirigen esas escaleras? Ok, ahí es donde estamos. Sí, por favor, detrás de mí. Ahora sí, nadie te lo platica, ¿verdad? Me empiezo a dar esto, mira, güey. Este lado, güey, como conejito, güey, como si te estuviera durmiendo, güey. Sí, yo lo entiendo.